que aplaude en tu momento. Raramente aplaudirían tu historia, pues ellos no conocen tu sufrimiento, solamente gozan de tu momento de gloria. ¿Quieres saber? Eso no es nuevo, eso siempre aconteció. Con nuestros padres de la fe sucedió así. Y a pesar de ser escogidos, hombres santos llenos de Dios, sus historias tuvieron sus momentos de fracaso. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que solo recuerdas cuando al gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que solo recuerdas cuando el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así. El momento es lo que importa. La historia pocos se interesan en saber. Mas Dios te vio cuando golpeaste la puerta. Golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo. Ibas cayendo y Dios escribiendo. Te levantabas y Dios escribiendo. Pensando mucho y Dios escribiendo. Angustiado y Dios escribiendo. Desesperado y Dios escribiendo. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, de la memoria. Mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. Predicar que el gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que a la gente le gusta predicar que el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así. El momento es lo que importa. La historia pocos se interesan en saber. Mas Dios te vio, te vio, te vio cuando golpeaste esa puerta. Golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo. Ibas cayendo y Dios escribiendo. Levantabas y Dios escribiendo, alcoholizado y Dios escribiendo, todo drogado y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo. Cuando reías tú, Él estaba ahí. Cuando caías tú, Él estaba ahí. No importa quién no quiera saber, Él sabe, Él te vio y se alegra junto a ti. El momento fue.